amigos, ya estamos aquí en esta sección de Toluca FC al detalle, donde hablamos de nuestros Diablos Rojos. Y ahora platicaremos de lo que sucedió el domingo, este domingo 8 de noviembre, donde los Diablos Rojos recibieron a los Leones Verdes. Ahora sí que... Los panzas verdes, el león. Los panzas verdes. Los panzas verdes. Exacto. La fiera. Y ahora sí que al líder, al super líder del torneo, donde pues se presentó pues queriendo romper el récord de puntos en un torneo corto, y pues todo pintaba para que así fuera. Pues Toluca ya estaba calificado al repechaje, y también pues una de las cosas que llamó mucho la atención es que no inició Sambuesa, el capitán, bueno, ahora sí que nuestro capitán estuvo en la banca de inicio, y bueno, fue la sorpresa que ya nos platicará Omiwan cómo saltó a la cancha el equipo rojo. Salve amigos, salve Fratribu. Bueno, pues lo platicamos. El Toluca, bueno, hizo tres cambios en relación con su partido anterior. Luis García regresó al arco. Luis García. Como pensábamos, o sea, fue muy rápido la... Sí, claro, demasiado rápido para mí se me hace. Sauro presentó una lesión y entró a su lugar Mora. Y entonces jugamos con nuestros laterales, lo que es López y González, Mora, Maidana y Ortega en la central. Luego, en la medio campo fue con línea de cuatro. Toluca jugó con 5-4-1. Sí, sí, sí. El centro del campo estuvo William con Antonio Ríos. Por un lado, increíble. Pablo López. Sí, sí, por eso es una novedad. Pablo López y el otro Canelo, y adelante nomás Estrada, ¿no? Y una sorpresa la de Pablo López y que Sambuesa en la banca. Esto es a razón de que Sambuesa tenía cuatro amonestaciones, una tarjeta más, y significaría que no jugaría el partido del repechaje, lo cual sería costosísimo para el Toluca, ¿no? Claro. Y dado que ya al empezar el partido ya el Toluca ya estaba en repechaje, en el 12º lugar, pero al fin y al cabo ya calificado, entonces no tenía mucho sentido arriesgar, y lo que pensó nuestro técnico Carlos Adrián Morales, por lo cual lo dejó en la banca. Por el otro lado, León no escatimó, iba por los puntos para romper el récord. Y jugó con su cuadro titular. Jugó con todo, sí. Sí, jugó con cuatro, contra sus cuatro, sus dos, medio de contención y adelante. Y el trabuco que tiene el León, y tiene mucho, mucho nivel de juego. Al minuto 17 se quedan con un jugador menos y no se notó. Sí, exacto. De hecho, Aquino, que es el jugador expulsado, era de los que no estaban como titulares regularmente. O sea, que también eso a lo mejor ayudó, porque no estaban acostumbrados a jugar con él. No era una pieza fundamental, por así decirlo. ¿Con 10? O sea, ¿contra 11? Pero bueno, o sea, realmente a veces se entrena así, ¿eh? O sea, digo, no sé si lo haga Ambriz, pero... Ya la expulsión como era que vino acá correcta. A jugar a Toluca, y que dijo que es que era mejor jugar con 10 que con 11. Por eso Toluca les ganó. Memo Vázquez. Ah, sí, ya. Sí, es cierto. Pero un jugador menos tiene que reflejar en el campo, ¿no? ¿La expulsión correcta? La expulsión correcta. La expulsión correcta sí fue una plancha arriba del tobillo. Muy arriba va, de hecho. Sí, 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 le dejó marcado, y la expulsión correcta. De hecho, yo sí pensaba que William se iba a ir luego, porque sí se vio fuerte, o sea, la jugada. Sí, 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 le entró fuerte. Ahora, después de esto, pues Toluca ya tenía un jugador de más y siguió jugando su mismo sistema. Se tardó en los movimientos Morales, la verdad, se vio bastante, bastante precavido el Toluca. Así que con 5... No, se vio novato el entrenador, o sea... No, Carlos. Novato no, porque no tiene nada que ver, sino que timorato. Bueno, sí, entre uno y la otra, ¿eh? O sea. Sí, novato no, porque digo, novato, bueno, pues ya sabes cómo vas a jugar y si quieres jugarle a León, pero prefirió jugarle atrás y dejando el balón al León, ¿no? Tuvo tuvo Toluca más posesión del balón, quería defenderse, pretendió defenderse más,
León tomó la iniciativa, León fue el que estuvo haciendo el gasto, se veía mucho más empaque de equipo, si veían cómo hacían los toques, cómo se movían, cómo iban acomodando sus líneas, realmente el Toluca más bien se replegaba, ¿no? A estarse defendiendo, y aún así, aún jugando con la línea de 5, nos clavaron el gol, sí, una sí, jugada sí. rápida por el extremo derecho, y de toques rápidos, y otra vez Mora. Llegaron tarde las coberturas, y eso que estás jugando con 3 en el centro, pero fue muy buen gol de León. Sí, ¿no? Sí, claro. Un equipo más trabajado, luego se nota, un equipo que conoce más a lo que juega, con unas individualidades, pues con más dinámica, con más oficio, y pues Toluca jugando, o sea, mejor rocoso, un poco a salir al balonazo y todo, tratando de defenderse. Entonces, nos meten el 1-0 ya cuando León estaba con uno menos. Sí. Y entonces sí, hubo que reaccionar, y entonces ya comenzaron los cambios. Sí. Que cambió a lo que tampoco entiendo mucho, cambió a González por meter a Alan Medina, que lo que me llama aquí la atención es, bueno, mandas a Mora de lateral, cuando González es un lateral nominal, pues mejor sacas a Mora, ¿no? Sí, exacto, yo también eso es lo que pensé. O sea, sí, que sacaría a Mora y meter a Alan Medina, pues sí, para empezar a correr líneas, a jugar ya con 4-4-2. Sí, sí, sí. Yo creo que más por poner a Mora fue por poner a González en el medio, pero... González lo sacó para meter la mano. Sí, sí, o sea, González siendo que es un lateral, o sea... Sí, fijo. Y que así ha jugado, o sea, debió haberse quedado. Y sí, pensamos no que Mora. Lo más, no sé. Lo conveniente, o sea. Conveniente o lo más, pues, común. De hecho, quiso dar también un poco de descanso. Pero bueno, así fue, y el Toluca empezó a levantar un poco las líneas y todo, y fue un gol, pues ahora sí que, un gol de bandera de Estrada. Sí, un sí, golazo, sí. Casi prácticamente de 3 dedos y lo metió al ángulo, ¿no? Sí, claro. Digo, eso es muy bueno para la confianza hacia lo que se viene, ¿no? Digo, porque sí, había estado, sinceramente, muy bajo de juego. Sí, fue un tan bombazo. Sí, fue un bombazo. Esperemos que sí. Impresionante, sí. Y que, sí, digo, sin ninguna opción al portero de León. Y se empató el partido y el Toluca, bueno, pues empezó también a meterse un poquito más. Al final las estadísticas marcan que Toluca tuvo un 53% del control del balón contra un 46.2 del León. Muy parecido, nomás que lo que tenía el Toluca era más atrás o más defensivo, que el León era mucho más vertical, ¿no? Sí, claro. Si juega, de todos modos, o sea, tienes el balón, pero si lo juegas hacia atrás, pues qué chiste. O sea. Sí, trataba de defenderse de esa manera, ¿no? No prestando el balón al rival, porque sabe que León te llega muy rápido. Y así tuvo varias jugadas. Luis Montes está en un plan grande. Ojalá que se recapacite eso de su llamado a la selección, porque creo que es un jugador que puede aportar mucho. La no, verdad, pero sí, sí lo escuchaste, ¿no? En la entrevista que le han hecho, o más bien las áreas que le han hecho, donde dice que realmente ya lo platicó bien con el Tata Martino, y es increíble que no le dé oportunidad cuando va, o sea, que lo ha llamado. Sí. Eso lo dijo. Y ni siquiera al interescuadras muchas veces lo mete, o sea. Claro, pero yo te ya bajaron de tono esas declaraciones. Ya están como que sanando las, así que las heridas. Y es muy pues sí, ojalá, porque todavía hoy, este año, bueno, y lo que viene del otro, pues puede hacer algo. Sí, bueno, el Mundial está en un muy buen momento todavía. Sí, está en muy buen momento, y además, digo, es un jugador que tiene mucha visión de campo, que es todo sacrificio, que igual es diferente, que genera la jugada de peligro, que ya regresa a recuperar el balón hasta casi su área. Tiene un fuelle impresionante, la verdad, y es el alma de este León realmente. Sí, claro. De hecho, han ido y venido varios jugadores y gracias a él, como que es como un director técnico dentro del campo, como también lo es un poco Sambuesa, pero tiene todavía, como tú dices, mucha visión de juego y ayuda a los jugadores. Tiene mucho sacrificio. Y el sacrificio. Sí. Y tiene un potencial, bueno, es una energía bárbara, ¿no? No, y nos demostró el talento con este golazo, el empate, ¿no? Claro, bueno, después de eso, Toluca se fue al frente en una jugada que sí se ve, nota que es un penal. Sí. Que actual llega tarde Tecillos y le pone la plancha. También al tobillo ahí a Canelo, perdón.
Y este. Y también sí, es irrefutable. Sí, clarísimo. Sí, el penal también era claro. Y bueno, lo tira Canelo, también bien, sorprendió que fuera que lo tirara. Pero bien, con mucha convicción. Con todo, la verdad es que el arquero lo adivinó, pero... Después ya hubo cambios, salió Pablo López, entró Sambuesa, este, entró, bueno, ya para antes del penal, también salió Estrada, entró Kevin. Y entró Triverio otra vez. Y entró Triverio por Canelo. Sí. Fueron los cambios de Toluca, bueno, oiga, Toluca se puso al frente. ¿Cómo, ¿cómo califican la actuación de Pablo? Digo, yo sé pues, que... Muy, después de 17 fechas, pues como que... Muy discreta, puedo poner es que muy discreta. Dos destellos. Sí. Pero dime, ¿es plata mejor? ¿Que López? ¿Que López? Hijo. Digo, ¿lo es... traen lo poco que ha jugado? ¿Plata es que quién? Muy poco... Yo comparar, a plata. ¿No? Digo, no en este juego, en el transcurso de la temporada. Sí, por ejemplo, López, digo, como dice el agitador, tuvo algunos destellos. Digo, muy poco para escribir a casa, pero este, bueno, pues también tiene que tener continuidad y tiene que dar oportunidades para que puedas... Sí, es que un jugador como esos se necesita que tenga muchos partidos jugando este, pues de titular para poder tener ahora sí, una comparativa para decir, no, si es un jugador de clase y realmente va a ser un jugador que vaya a dejar un legado en Toluca. Y destellos, sí, pero pues, es muy poco tiempo. Sí, es muy poco. Es muy poco. Sí, la verdad es muy poco tiempo y bueno, pues yo creo que se quedará para la temporada que sigue, a ver qué sigue con el entrenador, a ver qué va a pasar. Digo, el Toluca ya calificó, calificamos en el lugar 11 de 12, calificamos con 21 puntos, con menos 5, se calificó antes de que jugara este partido, porque bueno, pues el empate bueno, en América con Juárez automáticamente calificó a los Diablos. Lugar 10 en la ofensiva y 15 en defensiva. Y pero vamos a hablar un poquito de historia, vamos a hablar desde el Clausura 19, en el cual el Toluca quedó en el noveno lugar con 25 puntos. Sí, o sea, no había calificado. Con la Volpe, ¿no? Ese, con la Volpe no alcanzó a calificarse, se perdió con el Xolos la calificación y se pasó el... Luego en la apertura 19, que fue también desastroso, quedamos con 17 puntos en el lugar 17, con menos 10. O sea, terrible, ¿no? Sí, y el pasado que no se terminó. Y el pasado que no se terminó, que fue el clausura 20. Gracias a Dios no se terminó. Porque habíamos quedado igual en los últimos años. No, hubiera quedado hasta abajo, hasta San Luis nos hubiera... Íbamos en el lugar 15, con 10 puntos y un menos 2. Sí, nada más porque Monterrey fue el que no ganó ni uno. Sí, sí. El plan, él fue el que le más le convino que se hubiera terminado ese torneo. Y el Atlas, que también llevaba 8 sin ganar, nada más vino a ganarnos aquí. Sí. ¿Recuerdan? Bueno, y ahora que comentas esto del director técnico, se ha visto mucho en las redes que se ha platicado con este Juan Carlos Osorio, este, ex director técnico de la selección. No sé ustedes cómo lo vean. ¿Será un buen entrenador para el Toluca? Juan Carlos Osorio tuvo su época de gloria en el Atlético Nacional, ¿no? El Atlético Nacional. Sí, cuando fue multicampeón y ahí le aplicaba mucho lo de ¿cómo se llama? Las rotaciones. Pero pues la rotación, sí. Porque era en un equipo, un club. En un club el desgaste pues era otra cosa, ¿no? Claro. Funcionó y te digo, es multicampeón y es muy... Pues fue muy querido en Colombia. Después de eso fue a San Pablo y no le fue nada bien antes de venir para acá. Y después, Puebla. Entonces, en el Puebla, sí es cierto. Bueno, él estuvo antes en el Puebla, ¿no? Sí, antes de... en el Puebla y antes estuvo en el Chicago Fire. Él fue entrenador de Juan Blanco allá en el Chicago. Y tuvo buenos momentos y todo. En el momento del club ha tenido sus momentos brillantes. Ahorita aquí no me gustaría, la verdad, no me gustaría. A mí tampoco. No más es un sistema que pudiera aplicarse en Toluca. Me gustaría, volvemos a lo mismo, me gustaría que hubiera planeación para poder llevar un proceso. Entonces, un esquema planearse, base. Ajá. Planearse bien qué va a ser el Toluca, con qué más entrenador vas a hacer y tratar de enseñarlo todo eso en cuanto... Primero tendrás que ver si te vas a quedar con esta directiva, ¿no? Claro, con también. Con este presidente, con este director deportivo, que podremos acceder a mucho a Ciña como jugador,
pero bueno, ahorita le ha quedado muy... Y como muy persona, relevante. O sea... Y como persona también, y como persona. Digo, pero como en su puesto, ha dejado mucho que desear todavía, ¿no? Digo, hay que tenerle a lo mejor paciencia y el beneficio de la duda, pero no... Los refuerzos que ha traído, que supuestamente son desde la dirección deportiva, pues ninguno ha sido bueno. Pero es que muchas veces, digo, yo no quiero defenderlo, pero sí, en parte, o sea, sí, pero en parte también no le dejan traer lo que él quisiera, o sea. Por eso es lo que vamos, entonces tendría que ver la directiva, o sea, primero. El trabajo, sí. El dueño, ver qué va a hacer, con qué presidente, con qué directiva va a hacer, que todos jalen para el mismo lado, que todos jalen por el bien del club, no nada más jalar a sus intereses. Sí, sí, que esos dos grupos pues realmente se unan, realmente sean equipo, porque de eso se trata un club, o sea, pues yo no sé si equipo. Valdría la pena conservarlos o ya mejor cortar de tajo y traer un buen presidente y que se haga una buena junta directiva y bueno, si va a quedarse en Ciña, pero también tenga el respaldo, que se haga una buena estudio de mercado y que se revise bien los jugadores, que se haga un buen escauteo de qué jugadores vas a traer, con su historial, con todos sus pros, sus contras, su vida externa, que bueno, pues es lo que ha pegado ahorita de que... Pues, como lo hacía Panchito, ¿Panchito qué? ¿El del América? ¿El del América? Sí. Ajá. Pancho Hernández, sí. Sí, que él de hecho pues lo platicaba mucho y muchos lo saben, o sea, él iba a conseguir a los jugadores a Sudamérica principalmente y bueno, porque de hecho creo que también lo hizo con Calucha y con Villig, que iba y preguntaba a sus familiares cómo era la persona, iba a las escuelas de la, o sea, y de los niños, bueno, sí, todo su historial bueno, para traerlo. Pero bueno, Panchito ya tiene rato y todo esto, pero digamos que Toluca no hace mucho, tenía buenas contrataciones, sí. En general traía buenos jugadores, a lo mejor no muy caros, pero eran rendidores, ¿no? Claro, que tuvieron buena visión para traerlos y que te respondían aquí en el campo, ¿no? No digamos. Un Carlos María Morales, un Vicente Sánchez. Bukic en su momento, hasta... Hasta Iván Alonso. Bueno, al mismo el Gato Volador, a Marioni, cuando tuvieron aquí. Marioni. Mané, sí, claro. Mantilla, en su primera temporada, Pablo... Ay, se me olvidó el portaaviones. Velázquez. Que también fue campeón goleador. Y fue el último con Cardoso. Uh-huh. Entonces, eso es lo que tendría que ser la inteligencia deportiva para saber bien qué van a contratar. Pero tiene que hacerse de sentarse, ver quién va a ser la directiva, cómo va a ser el presidente, el director deportivo, quién se va a encargar de fuerzas básicas, quién sería el nuevo entrenador, si van a dejar a Adrián Morales. Adrián Morales, sí. Por eso, ¿ustedes sí lo dejarían a él? Yo sí. Ahorita yo creo que se va a quedar, no creo que tenga dinero el equipo como para gastar un entrenador más caro. De hecho, ya se escuchó por ahí un nombre de Danilo Ortiz, un defensa central que ya también se ha tenido pláticas. Ay, que por teléfono. El vestuario, los que se quieran ir, pues adelante, que les abran las puertas y ya, rápido. Otra situación aquí, bueno, pues si van a dejar si lo van a dejar a Morales, solamente que fuera una debacle contra Tigres allá. Sí, claro. Sí, sí, le va muy mal. Que, de plano. Evitaría que le dieran la continuidad. Sí, sí, es cierto eso, ¿eh? O sea, si de plano le va muy mal, sí le dan las gracias. Ahora, o sea, ¿qué tiene que ser Toluca? Pues yo creo que tiene que ir a jugar a defenderse. No puede jugarle de tú a ti o a Tigre. No, y así ha estado jugando los partidos, o sea, con Carlos Madrid. Está bien, porque ya se ubica en su expectativa real, ¿no? Sí, hay que esperar eso a eso y a un chispazo adelante, ¿no? Tipo Atlas, lo que pasó ahorita. Y a que es Zambuesa. No creo que valga mucho la pena hacer la presión alta a Tigres, digo, a eso le complica mucho a los Tigres, pero no creo que Toluca tenga el la plantilla como para hacer ese desgaste sin desprotegerse atrás. Sí, o sea, es cierto, o sea, tiene que, bueno, hacer a la perfección lo que ha hecho, sobre todo lo hizo contra el Cruz Azul, así como lo planteó
Sí. Carlos Adrián Morales contra Cruz Azul, así debe de jugarlo. Me imagino que va a ser un planteamiento muy similar a este contra León, ¿no? Con su línea de 5 atrás, con 4 medias y 1 delante. Y tratando de que salgan por las bandas, o sea, atacar con tus carrileros y con los medios, pero sin desprotegerte. Siempre quedar prácticamente con 5 atrás. Sí, sí, y de plano... los carrileros, o sean los contenciones. Sí, qué bueno que se jugó este partido exactamente contra este rival, porque es un buen sinodal. Sinodal, ideal, claro. Sí, más allá de que sí fue con 10 jugadores, pero es un equipo que ya está bien armado. Sí, bien, bien. Ahora, ya ahorita ya está todo lo pasado, pero ¿quién hubieran preferido, a Monterrey o a Tigres? Era la elección que tenía el Toluca. Sí. No, yo Tigres, porque Monterrey, lo que decía hace un rato, siempre, Monterrey siempre perdemos. Y con Tigres tienen mejores resultados. Hijo, bueno, es que... No, estadísticamente. Sí, sí, en estadística sí. ¿Y Toluca, pues sí, yo también prefiero Tigres porque además de que se le ganó en este torneo y pues eso te hace pensar que puedes. O sea, por otro lado, realmente también en este mismo torneo... Tigres, ¿cuántos partidos no le empataron? O sea, al final, o se lo sacaron al final. O se lo sacaron. Con Toluca, ¿no? Entonces, sí, por eso te digo, es mucho jugar a estar aguantando, a hacer un juego perfecto en la defensa, quitando el balón a Tigres, haciendo buenas coberturas defensivas. No pueden tener errores. Y esperar a algún latigazo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero se puede. Yo pienso que sí, claro, hay posibilidades. Y, claro que se puede y tenemos fe de que pueda ser. Sí, Toluca debe apelar a su sistema de juego, al nuevo que tiene y a su grandeza. Un equipo que no esté bien, mal o regular en el momento no puede rendirse, y mucho menos antes de que empiece el juego, ¿no? No, claro. Tiene que ir con todo y tiene que ver que a lo mejor es el último partido de muchos de Toluca, ¿no? Incluyendo hasta el entrenador. Sí. Entonces, tiene y de que hecho. Pues sí, es su, ahora sí que, objetivo hacer... Y también deben aprovechar que tienen a un jugador como Zambuesa, que hace diferencia, Digo, igual claro. Guiñac, pero son jugadores de otro nivel. Entonces, Claro, nomás que vas a encontrar un trabuco, que aquellos tienen dos cuadros, entonces, jugar sin errores... jugar muy concentrados, aprovechar las ocasiones, creo que la base, y a pesar de empezar, yo creo que mejor es que regrese Sauro. No, sí, sí. Ojalá, ¿no? Sí, sí. Es que regrese Sauro con Maidana y con Ortega. Con Maidana, López, Palo River, González y los dos carnicabados, tanto Ríos como Da Silva, y por las bandas habían viendo a Canelo de un lado, de otro a Zambuesa y adelante Estrada. Sí, como si que se ponga la de Ecuador abajo y ojalá que venga ahora sí que viene el filoso después de los partidos con su selección. Además, sí, sí. Y este gol contra los Panzas Verdes. Sí, que lo motive, ¿no? Por lo menos uno de esos también allá contra Tigres. Bueno, pues bueno, ahora sí que nada más para terminar. ¿Cómo califican hasta ahorita en temporada regular el torneo de Toluca? Malo. Malo, pero malo. ¿Por qué? Yo lo dividiría en dos. Pero bueno, ya al final ahorita, calificando el noceavo lugar. Calificando el noceavo lugar, ¿cómo lo pondrían? ¿Malo? Sí, malo. Sí, es que le damos de calificación el 5, de plano es malo. O sea, pues sí. O sea, a lo mejor yo le daría el 6, porque calificaron. Pero quedar en 11 de 18, pues sí, no puede ser algo bueno. Si nos vamos al programa, hay que revisarlo. Cuando empezó el torneo, ¿qué dijimos? Entre los 12 tiene que estar. Pensamos que iba a estar peleando por los 8. Peleando por los 8, sí. Sí, estamos entre el 6 y el 8. Sí, claro. Sí, tío. Lo de Juárez, lo de Querétaro, Santos, lo de Mazatlán. Sí, fue un debacle. Sí, sí. Qué lástima, porque de plano, pues sí han arrastrado el orgullo y la tradición, como dice la canción, y además, pues si Peláez ha dicho, sobre todo ahorita con eso de no cualquiera puede vestir la playera de las Chivas
solo porque juega bien al fútbol, pues también aquí lo podríamos decir, o sea, ¿no? Yo, sí. Yo por eso pienso que Adrián Morales debería quedarse porque es un jugador de casa y que realmente aprecia el equipo y sabe lo que significa, ¿no? Alguien de fuera probablemente diga, ah, pues... Y te iba a decir ahorita que les comenté de Juan Carlos Osorio, para mí sería un excelente auxiliar, porque ya ven cómo escribe lo bueno y lo malo en cada partido y en cada entrenamiento. O sea, él sería un excelente auxiliar. Necesitaría Carlos Adrián conseguirse a un auxiliar que también lo apoye realmente. Que haga el escauteo y la... Sí, 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 es fundamental. El espionaje válido. Saludos, profesor Fernando Huerta, ahí está disponible. Ah, sí, al profe que haya andando sus pláticas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, tiene razón, necesita apuntalarlo. Si lo van a dejar, necesitan apuntalarlo con un buen cuerpo técnico que lo apoye, ¿no? Sí. Pero a lo mejor con un poco más de experiencia, porque digo, está bien Cruz Alta, pero también es noble. Sí, es igual. Ah, no, claro, no, no. Es que también es de la casa y es buena onda y lo que quieran, pero le falta. Es como Cardoso que tenía Aníbal Ruiz, ¿no? Y Aníbal y al mismo Fernando Huerta lo tuvo mucho tiempo en varios equipos. O como Cristante a Rangel, o sea, donde pues, tampoco era la gran ayuda. No es que sean malos, pero tampoco pues, es el que te va a sacar de muchos apuros. Debe ser su asesor, ¿no? Sí, sí, es un asesor al 100. De hecho, pues, a mí no me molestaría, por ejemplo, al Chiquis García. Chiquis García ya tenido experiencia y ha tenido... ¿Quién sabe qué tanta cuchara vaya a meter ahí su... Sí, es que es eso, sí. No, yo también pienso... Claro, de hecho, ahí en Puebla, cuando estuvo solo, se veía que le decían, o sea, qué tenía que hacer. Imagínate. Ah, bueno, pero también tienen que salir, así tienen que salir muchos, que se han salido de varios... Sí, sí, al final tienes que aprender, sí, sí. ¿No? Sí, bueno, también, bueno. También está Villazón, o sea, que él, no sé si vaya a querer ser auxiliar, pero Cristante dijo que si le daban chance otra vez, él se iba a traer a Villazón. Ahora sí, quién sabe si Villazón quiera, ¿verdad? Pues seguramente sí. Sí. Está en Guatemala, ¿verdad? Yo creo que sí, pero bueno. Pues sí. Pues por muchas razones. Mejor libre para el Toluca. Tenemos 15 días para esperar el partido. Sí, 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 todavía 15 días para que se dé una buena preparación y realmente se haga un buen partido. Y claro que sí, porque bueno, creo que Toluca nomás tiene un seleccionado, ¿no? En este caso, Estrada. Ah, sí, pues sí. Entonces puede trabajar con el equipo completo. Y ya. ¿Hay horario o día de los juegos? Sí, es fin de semana. Todavía no, bueno, tiene que ser sábado y domingo porque hay dos. No, ya está, sábado 21 a las 7 de la noche. ¿A las 7? Sí. Y ya la liguilla ya empieza luego el miércoles y jueves. Sí, exacto. Exacto, sí. Bueno, entonces ya quedó oficial ese horario. Sí, 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 ya lo vi, es oficial. Ya. Ah, ok. Monterrey entonces se mueve para domingo. Sí, 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 es lo... Así es. Porque quedó arriba, ¿no? La tabla. Okay. Monterrey quedó arriba de la tabla, de tener la posibilidad de escoger. Arriba de Tigres. Está bien, para nosotros mejor el sábado. Sí, bueno, el del sábado. La bronca, a ver si agitador, investigate si va a ser tela abierta o va a ser nomás por Easy. Sí, yo investigo y ya la semana que viene hacemos la selección al detalle y ahí les comento. Bueno, y se aprovecha. Te quedas cerquita, ahí te vas al estadio universitario y te quedas afuera. Afuera. Sí, que hagas un live ahí. Vas en representación de nosotros y ahí grabas todo. Si sales pues sí, afuera, vas, nada más a ver qué si me. Si sales tu aire con los Tigres, le mandas algo, si no, ya nada más manda la imagen. Ya para saber dónde quedaste. Bueno. Bueno. A ver si se puede. La verdad es que está difícil la situación también en Monterrey, más que aquí. En Monterrey está. Sí, serías tú solo ahí alentando el equipo afuera. Lo malo que no me traje ni la matraca ni la bandera, pero bueno. La mandamos, no hay problema. Tienes su chamarra. Bueno. Dale, okay. Pues suerte, Toluca. Seguimos eufóricos. ¡Vamos, diablos! ¡Vamos! ¡Compartan, diablos! Eufóricos.